¿Y qué piensa de los guatemaltecos que corren a Belice para escapar la guerra o refugees? Porque los belices no es que no le lo molestan, pero es no they don't want to deal with it. Eso se acabó hace veintitantos años. La guerra en Guatemala se acabó en 1996. Entonces, a Belice no, es decir, fueron refugiados hasta el año 96. En el año 96 estas personas tienen el derecho y libertad de regresar a Guatemala si ellos así lo quieren. Pero les gustó más Belice porque hay más oportunidades, entonces se quedaron en Belice. Actualmente hay migración hacia Belice, pero es muy poca. O sea, Van solo a trabajar. ¿sí? Van del día o de la semana y se regresan. Belice tiene hard feelings hacia Guatemala, porque Guatemala reclama ese territorio como propiedad de Guatemala. Entonces, más que todo es por el sentimiento en contra de Guatemala como país, por Guatemala reclamar el territorio, que hacia la gente que viene a trabajar. Porque si tú le preguntas a un empresario beliceño, ¿a quién prefieren contratar? La respuesta que ellos te darán es también parte del por qué no les caemos bien. Prefieren contratar a un salvadoreño, un hondureño o un guatemalteco. Porque acá la gente está muy acostumbrada a trabajar de sol a sol y todo el tiempo. Entonces, prefieren que si hay muchos hoteles que prefieren traer gente de Guatemala a trabajar allá. Y no porque les paguen menos, sino porque trabajan mejor y más fuerte. Pero ese pequeño problema de tierra entre Belice y Guatemala siempre será una piedra en el zapato para que haya total armonía entre nosotros. Y Guatemala pues tiene sus argumentos de por qué reclama Belice, Belice tiene sus argumentos de por qué es independiente. Al final de cuentas, lo que Guatemala pide es delimitar fronteras entre ambos países y que haya cooperación, pero no ha habido mayor apertura por parte de Belice para lograr ese estado. En mi opinión, te digo, tienen toda la libertad de pensar lo que quieran de los guatemaltecos que lleguen allá. Pero yo creo que si los guatemaltecos obtienen trabajo es porque trabajan bastante bien. Y para nosotros, Belice lo vemos como una extensión del país, aunque sea un territorio autónomo. Al final de cuentas, la frontera es política. Tengo muchos amigos que quiero mucho en Belice. Y así como yo voy a visitarlos, ellos vienen acá. Y somos amigos, sin importarnos la nacionalidad de cada quien. De hecho, me encanta la comida beliceña. Me encanta el rice and beans. Fried jacks. Ah, sí.